Saludos y bienvenidos a Por Tierras del Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda 107.9 FM. También en internet, en www.radioagueda.com. Por Tierras del Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es lunes 3 de mayo de 2021. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener intervalos nubosos hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde lucirá el sol. Vamos a tener una posibilidad de precipitación de entre el 35% aproximadamente durante todo el día hasta las 6. Y además vamos a tener vientos de dirección sur de hasta 10 km hora. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 19 de máxima. Por Tierras del Águeda, boletín informativo. Los datos de coronavirus en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo son de 34 casos activos y 1.398 PCR positivos, dos PCR positivos más que el viernes. Hablamos hoy de vacunaciones en Ciudad Rodrigo. En relación a la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para aquellas personas que se pusieron la primera, los días 12 y 13 de abril. Hoy día 3 de mayo habrá segunda dosis, vacunaciones en la mañana en el pabellón polideportivo Eladio Jiménez. Para los que se la pusieron el 12 de abril. Y mañana martes 4 de mayo, en horario de mañana y tarde, para aquellos que fueron pinchados, que tuvieron la primera dosis, el día 13 de abril. Todo ello según se indicó a los vacunados el día en que le fueron puestas las primeras dosis. Finalmente se recuerda que el centro de vacunación es el pabellón polideportivo municipal Eladio Jiménez. Esto en cuanto a la zona de Ciudad Rodrigo. En la zona básica de Robleda las vacunaciones son mañana martes en el centro de salud y están llamadas a vacunarse las personas que cumplen este año entre 66 y 69 años, es decir, los nacidos entre 1952 y 1955. El horario es por la mañana. Nuestra compañera Tania Romero asistió el pasado viernes por la tarde a la entrega de premios del primer concurso de decoración de escaparates comerciales enmarcado dentro de la Feria del Libro. Adelante, Tania. El viernes 30 de abril, integrantes del Ayuntamiento, en colaboración con AFECIR, concedieron los premios a las librerías ganadoras por el diseño de sus escaparates durante el Día del Libro. El tercer premio fue para la librería Garzón por su escaparate con motivos primaverales y enanitos portando libros a sus espaldas. Por un problema de horario, el siguiente establecimiento en recibir el premio fue Érase una vez. La librería recibió el primer puesto por su escaparate ambientado en una sala de museo titulada La literatura es arte. El segundo premio fue para Nova Express por su decoración ambientada en el personaje El Principito. El primer premio fue dotado de 300 euros, el segundo de 250 y el tercero de 100 euros. Hoy se celebra la Santa Cruz en diversas localidades, como por ejemplo en El Bodón, donde fue bajado el Cristo desde el humilladero el pasado viernes a la iglesia, ha estado allí durante todo el fin de semana y hoy está prevista la misa y procesión. La Diputación de Salamanca hizo pública el pasado viernes una declaración institucional en la que quieren recoger el sentir y la preocupación de los ciudadanos de Ciudad Rodrigo y de los municipios que conforman la diócesis de Ciudad Rodrigo. Firmaron diversos grupos políticos con representación en la Diputación una declaración para que no se altere el estatuto jurídico de la diócesis de Ciudad Rodrigo y se nombre un obispo titular propio y residente que pueda continuar con su labor. Y en deportes, el Tres Columnas División de Honor Juvenil perdió 7-4 contra el Leix Pontevedra y en Regional Aficionados ganó 5-10 contra el Laguna, el Tres Columnas, una victoria holgada de este equipo. En fútbol, el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol jugó un amistoso contra el Béjar Industrial, que sustituyó al Club Deportivo Betis de Valladolid. El Betis no pudo asistir porque tuvo un cuadro de COVID en varios de sus jugadores. El partido se disputó en el Francisco Mateos y terminó con el resultado de 2-1, ambos obra de Alberto Martín. En el inicio del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Félix el Zapatero, que vendía rifas, pegaba carteles, hacía muchas cosas de manera altruista por el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol durante años
y siempre con su moto Vespa iba con gran ilusión a todos los partidos. El próximo partido será el fin de semana del 15 y 16 de mayo, también contra el Béjar Industrial, pero en este caso ya será un partido de liga. Por Tierras del Águeda, agenda. Abrimos nuestra agenda. Os recuerdo que en el Palacio de los Águila hay abiertas varias exposiciones. Una de ellas titulada Comuneros 1521, con celo de nuestro servicio. Luego está la exposición Tamboril por Gaita y la exposición también de Carlos García Medina, Viva mi tierra, y de Ángel Centeno, una exposición fotográfica titulada Pares y Nones. El horario es por la mañana de 10 a 1 y media y por las tardes de 4 a 6. Además, hoy lunes comienza el plazo de solicitud de admisión para la Escuela Municipal de Música. Y el bibliobús de la Diputación estará hoy en Puebla de Yeltes, Sepulcro Hilario, Cabrillas y Martín de Yeltes. La farmacia de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia Rosa María de Cabo, en calle Laguna 5. Por Tierras del Águeda. Nota a pie de página. ¿Y a quién felicitamos hoy? Pues a todos los amigos y amigas de Radio Águeda que cumplen años en el día de hoy. Y vamos a felicitar también a todas las madres. De hecho, nos han solicitado con motivo del Día de la Madre una persona a través de nuestro WhatsApp una canción que se titula Yo te extrañaré, del Tercer Cielo. Esta canción también se la vamos a dedicar a todas las personas que cumplen años en el día de hoy y son amigos de Radio Águeda. Patricia García Luis, Maricruz Hernández, Leonor García Anta, Sánchez Arturo, Luciano Iglesias Blanco, Lázaro Hernández Becerro, Sergio Galán González, Carmen Sánchez Corvo y María Paños Hernández. Muchas felicidades, esta canción es para vosotros. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. En un caso. Para dedicar una canción, llama al teléfono 923 486133. Escríbenos también un correo electrónico a radioagueda@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 675-493-744. Aquí finaliza Por Tierras del Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com. Ahora también en la plataforma TuneIn y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet y que este programa lo vas a poder ver con imágenes en radioagueda.com. Que arranquéis bien la semana, buen lunes, besos y sonrisas. Radio Águeda. Hacemos radio.